Cuando pensamos en riquezas, imaginamos lujos, excesos y una vida de privilegios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es vivir en el barrio más exclusivo de toda Latinoamérica? Un lugar donde el dinero no es solo una moneda, sino una forma de vida. Donde los rascacielos tocan el cielo y los yates descansan en el río. El lujo es parte del paisaje y las calles son impecables y los edificios de cristal cuentan historias y guardan secretos de poder y dinero. Imagina un lugar donde la riqueza se respira en cada esquina, donde los autos de lujo son comunes y las vistas de los penthouse parecen sacadas de una película. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero en este barrio parece que sí. Estamos en Puerto Madero, el barrio más caro de Latinoamérica. Puerto Madero está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Imagina que estás en una ciudad enorme y justo al lado del centro más importante, donde están las oficinas, los bancos y los grandes edificios, encuentras un barrio que parece sacado de una película. Este barrio está pegado al Río de la Plata, que es uno de los ríos más anchos del mundo. Al caminar por sus calles te encuentras con rascacielos modernos, con restaurantes de lujos y muelles donde descansan los yates. Todo esto está a unos minutos del corazón de Buenos Aires, conocido como el microcentro. Este es el lugar más concurrido de la ciudad. Puerto Madero es como un puente entre la historia de Buenos Aires y su futuro moderno, todo ubicado en una zona costera con paisajes únicos. Desde hace varios años, Puerto Madero es conocido por ser uno de los barrios más caros de Argentina. Y no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica entera. De hecho, es hasta más costoso que ciudades de México, de Brasil. O sea, es decir, estamos en el territorio más caro y de los millonarios. ¿Por qué digo de los millonarios? Porque simplemente son los que pueden vivir aquí, porque el metro cuadrado vale $6,000. O sea, de locura. Un metro cuadrado, pueden imaginarlo, terrible. Esta es una zona súper exclusiva, está llena de restaurantes, está llena de hoteles, es todo un glamour que hay aquí, impresionante. Ahorita vamos a caminar un poquito por el barrio para que se vea más o menos cómo es, pero realmente es hermoso. O sea, aquí ya nada más puedes ver un poquitico de lo que es y te impacta simplemente la belleza de este lugar y entendemos por qué los millonarios le eligen. Lastimosamente es solo para los millonarios porque muchos de los argentinos se quedan excluidos de esta zona tan espectacular. Como ya les dije, esta zona está llena de rascacielos, realmente son deslumbrantes, pero hay una en especial que es esta que está aquí, que es la Torre Alvear. Esta torre es la más alta de Buenos Aires y de las residenciales puede llegar a ser hasta la más alta de América del Sur. Mide 235 metros, tiene 54 pisos, realmente es impresionante. Dicen que cuando estás en el piso 49 tienes la sensación de tocar el cielo y no se van a imaginar el precio que tiene un apartamento aquí. Un apartamento de 516 metros, la verdad bastante grande, cuesta 6 millones, o sea, escuchen bien, $6,400,000. Una locura. Y algo que le da como el toquecito especial es que en el piso 54, o sea, en el último piso, tienen un restaurante espectacular que tienes una vista hermosa y es así todo tus y fans. Me puse a buscar y conseguí este apartamento hermoso, véanlo, pero por casi $4,000,000. O sea, este está en la Torre Alvear y la verdad es que para $4,000,000 para mí está súper sencillo. O sea, no le veo la gran cosa. La vista sí es espectacular, pero está súper, súper caro. Déjame en los comentarios si tú pagarías casi 4 millones de dólares literalmente por este apartamento. La verdad es que yo no lo haría, pero de que está lindo, pero excesivamente caro. Y aquí tenemos una referencia de cómo son los apartamentos aquí. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué eligen los millonarios vivir en Puerto Madero? Existen muchos motivos de por qué las personas deciden vivir aquí, pero principalmente es por el prestigio y la exclusividad que tienen de vivir aquí. Al tú tener una casa o vivir o alquilar un departamento en Puerto Madero te da un estatus social y por eso también es elegido por las celebridades y los empresarios, para así también hacer relaciones públicas. Además de que tienes exclusividad en cuanto a las viviendas, son espectaculares, son todas de alta gama y son realmente una belleza, o sea, valen millones de dólares literalmente. Aparte incluyen piscinas,
piscina, tienen sus salas de juego, abajo tienen sus propios restaurantes, centros comerciales, tiendas de ropa. Aparte de la seguridad, tienes seguridad 24 horas, una zona muy, muy bien cuidada. Hay policías por todos lados, que realmente tienes de todo. Más bien parece una ciudad en vez de un barrio, sinceramente. Es como una mini ciudad en Buenos Aires. Este es uno de mis edificios favoritos. A mí realmente me encanta. Imagínate vivir ahí en el último piso y después bajar y tomarte un cafecito, tomarte, no sé, un trago o algo y tener esta vista hermosa y espectacular. ¡Ay, mi sueño! Puerto Madero tiene muchos lugares icónicos, pero no hay nada más icónico que este puente. Este es el famoso Puente de la Mujer, fue creado por el arquitecto español Santiago Calatra y se supone que simboliza a una pareja de tango bailando. La verdad es que es súper imponente. Obviamente aquí todos los turistas vienen, se toman fotografías. Es muy, muy, muy icónico de Puerto Madero. Y justamente al lado del puente te consigues un museo bastante peculiar porque es un barco. Literalmente se llama Buque Museo Ara Presidente Sarmiento. Antes era una embarcación de la Armada Argentina y ahora está anclada en Puerto Madero y es un museo. Y hoy en día tanto el puente como el museo son atracciones principales de turismo aquí en Puerto Madero. Aquí también las parejas están agarrando la tradición de poner candados con sus iniciales, con su fecha, y hay millones, o sea, por todo el puente hay bastantes candados, entonces parece que se va a llenar también un montón, pero es como una tradición nueva que está empezando, pero la verdad es que está bien bonito y si tienes una pareja, por ejemplo, ves, vienes con tu candado, lo pones y listo, que vive el amor. Gente millonaria, te pusieron hasta las iniciales con la fecha. Ay, mira, dice, te quiero no por lo que sos, sino por lo que somos cuando estamos juntos. Esa pareja terminó así. Vienen para acá y lo cortan. Te vas asombrando de las cosas que consigue. La mayoría solo conoce la parte donde está el Puente de la Mujer, pero no se adentran en el Puerto Madero residencial como tal. Y aquí entrando te consigues cosas peculiares, puedes conseguirte tiendas naturales, supermercados, tiendas de muebles, consigues millones de cosas, así como esta tienda que tiene su propia aplicación. O sea, tú desde tu casa te metes, descargas la aplicación y te llevan tu supermercado a la casa. ¿Cómo se nota que es una zona de millonarios, no? Es conocido hoy en día como uno de los barrios más jóvenes, el más caro de Latinoamérica, pero no siempre fue así. Antes, aunque suene de locura, era una zona totalmente abandonada y considerada hasta peligrosa. O sea, esto literalmente era un basurero puro barro, horrible. Su historia comienza a finales del siglo XIX, cuando la ciudad buscaba modernizarse y convertirse en un puerto clave para el comercio internacional. La idea fue de Eduardo Madero, que era un ingeniero. Él propuso la construcción de un puerto que conectara Buenos Aires con el resto del mundo. El proyecto fue aprobado, las obras comenzaron. Sin embargo, poco después de que lo terminaron, lastimosamente, este proyecto quedó totalmente obsoleto porque los barcos cada día eran mucho más grandes y el Río de la Plata tenía muy poca profundidad. ¿Esto qué ocasionó? Que obviamente lo abandonaron y gran parte del siglo XX la zona quedó totalmente en ruinas, o sea, llena de almacenes abandonados, estructuras industriales abandonadas, y no fue hasta la década de 1990 que el gobierno decidió revivir esta zona con un ambicioso proyecto de renovación urbana. Muchos creían que esto sería imposible, que esto era de locura, no apoyaban el proyecto, pero ellos aún así empezaron a hacer avenidas, parques y restauraron los antiguos almacenes, que son esos enormes edificios de ladrillo rojo que tenemos allá atrás, convirtiéndolos en modernos edificios de oficina, restaurantes, departamentos de lujo. Y así fue como nació el Puerto Madero que conocemos hoy en día, como un símbolo de modernización, de lujo, prestigio y un lugar hermoso. Déjame en los comentarios qué piensas de esta historia. ¿Te esperabas que antes esto era un basurero? Hoy es uno de los barrios más caros de Latinoamérica. Realmente es un ejemplo vivo de cómo una zona puede transformarse completamente, o sea, convirtiéndose en un ícono de lujo y progreso en la ciudad y en Latinoamérica. Déjame en los comentarios qué piensas sobre esto. Y bueno, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima aventura.